Hola, buenos días. Soy Teresa Esteban. Les invito a que entren a ver esta exposición sobre la forma de Manila que he traído desde España, que he producido en España para el Instituto Cervantes de Manila. Este es un proyecto sobre la forma de la ciudad de Manila, sobre la que investigué, estudié bastante y empecé a buscar mapas antiguos, dibujos antiguos, para ir viendo cómo se ha ido desarrollando la ciudad hasta ser lo que es ahora, Metro Manila. Por otro lado, mis percepciones subjetivas sobre la ciudad me llevaron a ver la gran importancia que tiene el agua, los ríos, los esteros, la bahía que tenemos aquí mismo y la importancia aquí de las flores y de las plantas, muchas de ellas autóctonas de esta zona del sudeste asiático. Ahí se ven estas plantas, estas flores. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención era el uso de la concha llamada capiz en ventanas para que entrara una luz tamizada en las estancias. He usado bastante la forma del capiz en los dibujos como fondo y me ha llamado mucho la atención al llegar al ver que en Manila también se utiliza el capiz en los farolillos que cuelgan en los árboles y que dan una impresión como si fueran luciérnagas, un baile de luciérnagas en la oscuridad.